Son las 8 y 3 minutos de la mañana, estamos de vuelta amigos, esto es Buenos Días por BPI TV. Y tras lo ocurrido en Las Tejerías, en el estado de Aragua, hemos querido consultar al presbítero Pedro Pablo Aguilar, él es director del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana, para que nos brinde su visión, porque en estos momentos de dificultad, pues la iglesia también se suma a brindar su colaboración. Buenos días padre, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchísimas bendiciones al inicio de este día miércoles para todos ustedes. Así es, cuando ocurren eventos como estos, que muchas veces no son controlables y que tienen que ver con la naturaleza, nos sentimos impotentes ante la pérdida, nos sentimos afectados. ¿Cuál es su mensaje a todas esas personas que han perdido a seres queridos, que han perdido sus viviendas, que se encuentran en un estado de total incertidumbre en este momento? Y efectivamente, esto es un momento que para todos los venezolanos nos causa mucho dolor, causa mucha tristeza. Bueno, son situaciones que lamentablemente no podemos a veces prevenir de alguna manera, pero que en medio de tanto dolor y tanta dificultad, por ejemplo, es importante ver cómo todos los venezolanos se han activado a nivel de la solidaridad, inclusive a nivel de la iglesia en Venezuela. El domingo los obispos con mucha preocupación en sus diócesis han manifestado, por ejemplo, uno, bueno, acompañar el dolor de las personas que han perdido sus seres queridos y aparte de eso, bueno, activar la solidaridad que se ha hecho inclusive a través, por ejemplo, de las caritas parroquiales, las caritas diocesanas, las parroquias, los grupos de apostolado, una manera de extender ese brazo solidario y hacerse cercano. Yo creo que este es un momento importante. Siempre cuando suceden este tipo de tragedias, este tipo de situaciones difíciles, que la solidaridad sea lo que esté por encima de todo, que no haya individualismo, por supuesto, que no haya protagonismo, sino que son venezolanos, son hermanos nuestros los que en este momento están padeciendo y sufriendo una situación crítica. La Conferencia Episcopal Venezolana siempre ha estado presente con los venezolanos en estos momentos de tragedia, de adversidad. Háblenos un poco acerca de esta actividad que están realizando junto con Cáritas y de qué manera la sociedad civil, las empresas pueden participar para colocar su granito de arena. Sí, fíjate que Cáritas Venezuela es el brazo de la acción social de la Iglesia en todo el mundo y aquí en Venezuela, por supuesto, también. A través de ellos se ha activado un protocolo de emergencia que está preparado cuando ocurre este tipo de situaciones. Caritas lo ha hecho durante muchísimos años, cuando la tragedia de Vargas, cuando ha habido vaguadas en distintos lugares de Venezuela. Siempre la atención ha sido inmediata, se activa en los puntos de solidaridad, es decir, las parroquias, las diócesis, las caritas, son los centros de acopio por lo general. Y allí entonces se recoge y desde Caritas Nacional, en los últimos años se ha activado lo que es el camión de la solidaridad. Son algunos camiones que pasan por distintas partes de Venezuela justamente para recoger todos los nativos que la gente puede llevar. O sea, invitamos a toda la población en este momento en que a las cáritas más cercanas parroquiales o diocesanas de donde esté viviendo con toda la confianza del mundo llevar todas esas cosas que se necesitan, que ya sabemos que son alimentos no perecederos, aguas, colchonetas, pañales, o sea, ese tipo de cosas que son justamente necesarias para este momento, y el camión de la solidaridad que ejecuta justamente este movimiento solidario y social, llevará hasta, en este caso, Tejerías y también otras partes de Venezuela, porque en la situación de las lluvias está afectando otros lugares donde ha habido inundaciones, también ha habido damnificados y personas que están en una situación bastante comprometida, y Caritas ha activado estos distintos puntos en todo el país. No solamente se está abocando la situación de Tejerías, sino otros puntos del país que están en una situación crítica en este momento. Sí, justamente hablamos el día de hoy con la señora Janet de representación de Caritas Venezuela que nos decía que a nivel nacional la gente puede ir a cualquier centro de acopio de Caritas para colaborar. ¿Qué ha sido lo más difícil en todo este proceso para brindarle la ayuda, para brindar estas donaciones a la población afectada de Las Tejerías? Mira, yo creo que en estos momentos más bien hemos visto la disposición del venezolano de poder estar comprometido con aquellos que lo necesitan. Yo creo que no hemos sentido alguna dificultad que permita ver la solidaridad del venezolano. Creo que todos estamos abocados y comprometidos a hacernos eco y a estar cercanos a nuestros hermanos solidarios en este momento tan difícil. Creo que
cualquier dificultad que pueda presentarse, que es común muchas veces en estos casos, siempre es superada por el amor, que en este caso es lo que lleva a toda la gente a poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Más allá de la pérdida material, muchas personas están en shock, están consternadas ante la pérdida humana. ¿De qué manera la Iglesia está brindando ese apoyo emocional para lograr conseguir en algún momento paz en medio de tanta tragedia, de tanto dolor? Sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso de Tejería, está funcionando, hay una Caritas diocesana y la Caritas parroquial, los párrocos y los voluntarios de Caritas en todo el país, en este caso específicamente en el estado de Aragua, están abocados justamente a la asistencia y al acompañamiento de las personas también que lo necesitan, porque dices tú, mucho más allá de la pérdida material, también está el shock, el dolor, el todavía no comprender lo que sucedió. Ayer, por ejemplo, vimos religiosas agustinas que estuvieron en el lugar brindando apoyo, solidaridad, llevaron comida, algo de comida caliente a la gente y también acompañarles en este momento tan difícil, porque en este es un espacio, es un momento donde se necesita sentir que el otro está allí, donde no debo sentirme abandonado. Y es justamente lo que está haciendo la Iglesia, no solamente al llevar cosas materiales, sino con el acompañamiento, que es sumamente importante, porque una tragedia de este estilo tiene su tiempo para superarse inclusive, y bueno, y Caritas también, a través de la Iglesia, las parroquias, las diócesis, pone a disposición todos estos voluntarios de acompañamiento. Incluso hay grupos de dentro de las Caritas de médicos que siempre van a estar atentos y disponibles justamente para apoyar en este tipo de situaciones. ¿Qué se le dice a una persona que lo ha perdido todo? Mira, yo a veces creo, y esto es más personal, esta respuesta, lo digo como sacerdote también, a veces las palabras no dicen mucho en un momento de una situación difícil, porque a la gente a veces le cuesta comprender lo que está pasando aún, y decirle un discurso o algo por el estilo a veces es un poco vacío, ¿no? Yo creo que a veces el hecho de estar allí presente, muchas veces al lado de la persona que está padeciendo este tipo de situación, inclusive hasta un abrazo, el acompañarle, un gesto, dice mucho más que mil palabras en este momento. Creo que mucho más allá que podamos decir tantas cosas, es ayudarlos a entender lo que está pasando, es acompañarlos en el momento difícil, es ayudarlos a que no se sientan solos, y eso, bueno, se hace justamente a que ante las carencias materiales, pero también ese acompañamiento espiritual de decir que, bueno, todo va a pasar, de que Dios está siempre con nosotros y a pesar de dificultades podemos superarlo. Padre, usted ha tenido la oportunidad de estar allí en la zona del desastre, ha podido recorrer cómo quedó el lugar con las personas que están allí tratando de ver qué pueden salvar. Bueno, iba a poder estar ayer, pero un inconveniente de última hora, no pude asistir, pero con el equipo de Cáritas con el que iba, bueno, ellos estuvieron ayer todo el día hasta en la noche, y lo que me cuentan justamente, bueno, es una situación bastante dolorosa, una situación bastante fuerte, ver a la gente, inclusive en este momento hasta sin esperanza, con los ojos tristes, no se sienten del todo abandonados, porque sienten que esto lo van a superar. En medio de toda esta dificultad, ellos sienten que esto lo van a superar, y creo que eso es importante para poder seguir adelante. Y yo siempre he dicho que creo que es importante que mil personas den un solo paso, que una persona sea de un solo paso, y es lo que estamos tratando de hacer, caminar juntos, como nos dice el Papa Francisco, en medio de esta situación tan difícil y dolorosa, para poder entonces que esta situación, esta historia, estos rostros, pueda pasar, y que solamente quede como un recuerdo que a lo mejor causa dolor, pero que con la ayuda de todos los venezolanos esto va a ser superado. Padre, ¿tiene información si ya esta tragedia llegó al Vaticano, si se espera algún pronunciamiento del Papa Francisco? Bueno, no lo sabemos como tal, pero sé que el Papa Francisco siempre, a través de sus colaboradores más cercanos, en este caso, por ejemplo, la Nunciatura Apostólica aquí en Venezuela, también a través de sus cardenales, siempre está muy atento a las situaciones del mundo, y sé que está atento y está orando por esta situación. No sabemos si, entre tantas cosas que hay tan graves en todo el mundo, a lo mejor en este momento pudiera hacerlo, pero sí sé que
que estoy seguro que está en conocimiento de él y seguro sé que está orando por este pueblo venezolano que siempre lo ha hecho y me imagino que en este momento preciso de esta situación lo está haciendo. Muchísimas gracias por sus palabras compartidas para nuestra audiencia el día de hoy. No, muchísimas gracias a todos ustedes, invitarles a seguir manteniendo esa solidaridad con toda Venezuela que está en este momento viviendo una situación bastante difícil y creo que si unimos nuestras manos, siendo solidarios y sobre todo con la premisa del amor, creo que podemos ayudarnos todos. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con el presbítero Pedro Pablo Aguilar el día de hoy, quien representa justamente a la iglesia. Él es el director del Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Nosotros hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV.